Separadores de libros. Esto me parece muy útil y práctico a la hora de leer. Recuerda que lo puedes realizar de tus animales o muñecos favoritos. Vamos a verlo. Bueno, los materiales que vamos a utilizar son foamy, cositas decorativas, tijeras, silicona, una reglita y los ojitos para poder decorar nuestro muñeco. Bueno, entonces realicé 4 separadores. El primero hice un gusano, hice 6 círculos de diferente color, le coloqué los ojitos y las antenitas. En el segundo hice una mariquita, donde hice una circunferencia, le coloqué las alitas, los punticos de la mariquita, las antenitas, los ojitos y una tirilla que hace parte del separador. En este hice un lápiz, le simulé un triángulo, para que sea la punta del lápiz, su borrador y unos numeritos decorativos. Bueno, en mi último separador lo que hice fue dibujar 3 cuadritos iguales de 10x10 para que me quedara esta figura. Entonces, borré esta parte y esta parte para que me quedara solamente la figura que viene en este momento. Me queda pequeñito o grande, como lo quieran hacer. Y lo que hago ahora entonces es unir estas dos partes y las puedo utilizar en mi agenda o libro para separar mi lectura. Y listo, así ya no nos podemos perder. Bueno, ya pegué todas las partes de mis separadores, quedaron así. Y en el último, lo que hice fue pegarle unos ojitos, una nariz, hacerle unos bigotes y unos dientes para que quedara un poco diferente. Si te gustó este video, dale like, comparte, suscríbete a nuestro canal del Biblioparque Marqués de San Jorge. ¡Feliz día!